Bienvenidos muchachos a esta transmisión de Brecan.net. Estamos viendo ya el partido entre Isurus y la gente de Leech Esports por la llave de ganadores del grupo número 1. El que gana este partido, este BO1, estaría accediendo a las semifinales ya y Pablo cerraba la ronda. Primera ronda para la gente de Chile, 1-0. Recién arrancado este infierno. El perdedor de este encuentro jugará contra Ion Gaming, el Decider, para ver quién sería el segundo finalista de este grupo. Y ahora vamos a chumear un poquito más cómo están los otros grupos y ya tenemos clasificados a la semifinal. Ronda número 2, y ahí está nomás, mano me da poquito, recién llegado, para ver qué ocurre ahora mismo. Tenemos a la gente de Isurus obviamente con un forzado, a la gente de Leech entrando para lo que sería Mara, baja de parte de Die. Pasaba Hylus también ahí y en rol había un jugador que erraba todas las balas de atrás, era Nox, no podía echarse ninguna kill. Lo dejaba muy tocado, 10 en 11 de vida. Nabil sigue infiltrado en ruta, pero la jugada va a ser un Mara B, así que no importa eso. Straka, ¿cuál es el Z? Se llega primero, tiene 9 balas tremendas, segunda kill Straka. Solamente quedan 3 jugadores, aparece Pablo para molestar. También lo tenemos a Alejandriño, que deja esto 1 versus 2. Solamente queda en pie Pablo, a ver qué puede hacer. Sí, complica, pero puede llevarse la kill con el MP. Es el 2-0 para Leech en este infierno. Y ahora le toca a Isurus hacer un eco seco más. Voy a ir abriendo el chat si es que puedo. Para leerlos a ustedes también que están en la transmisión acá. Viendo, presenciando la MDR League versión Latinoamérica Sur. Que ya está terminando su primera fase, que es la fase de grupos. Ronda número 3. Latas rápidas, stack en el side B de parte de Isurus, que justamente le van a pegar, parece. Empiezan a avanzar, baja de parte de Noxe. También aparecía por ahí Halius, Nikon me contaba 2x2, 3x2. Sale Alejandrino con la Mac 10, solamente con player. Y descuenta a Nabil, que era el último en pie. 3-0. Linda lectura de juego de parte de Isurus, le pegaron el stack. Y Leech pasó muy confiado sin revisar por lo menos el side B. Sin embargo, ganaron la ronda de igual forma. Y estoy perfecto. Agregando el chat a mi visión, así que a partir de ahora los estoy leyendo. La fase de grupos ya pasa hacia mí, exactamente, porque son 8 equipos, 2 grupos de 4. Nabil, clavando mira, adelantaba todo el sector de pipes. Muy interesante, sacando bastante información. Si se da vuelta ahora mismo, tiene uno en la espalda. Regalado. Más que regalado lo tiene Nabil. Sigue esperando igual. Le va a pasar por la izquierda. No te puedo creer. Le va a pasar por el lado. Acaba de verlo. Y lo siento. Nomás también aquí para el segundo también. Perfecto. Lo que va para el de pipes. Se escapa rápido. Con la faca en mano. En este 3 versus 5. Primera ronda con la cual tiene ventaja la gente de Isurus en este partido. Y primero voy también curiosamente. A ver. Noxe. Clavando mira desde Mara. Sote escondido debajo de Kou, caía la CG que tapaba justamente ahí. Y gente de Leech con 3 jugadores va a decidir clavar mira un poco, 50 segundos faltan, hay una P. El C4 está yendo por medio falso. Es Walking que va a recuperarse con Alejandriño. Hace un montón no lo castigaba Walking. Noxe bien posicionado, la habilitación era, no era muy buena, pero bueno, la posición estaba. Primera baja Noxe con spread transfer dejaba en 10 de vida Walking. La intención estuvo ahí del doble kill, lástima que el FB no ayudó demasiado. Solamente quedan 2 jugadores que van a tratar de guardar para la próxima. Son Pablo y Walking, que están escapándose ya con esas armas, con esa AK-47 y con ese AP. Y bueno, va a ser el 3-1, primera ronda para Isurus Gaming. ¿Cómo está la gente? Viendo, obviamente, la transmisión. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo Speedy tiene moderador? Es una nueva integración, no la sabía. Nikom era asesinado por Pablo, que estaba guardando la P. Y es ronda entonces finalmente para Isurus, como ya había mencionado. Vamos a ver qué ocurre ahora en la ronda número 5. En la cual Leech Esports va a tener Bui con una P incluido y también 2 UMP. Desde hace 2 minutos. Me parece perfecto. Ronda número 5. Pablo clavando mira con la P. Straka con mucha tranquilidad en el side B. Se quedan ambos escondidos. Nikom está como para preparar la Molotov y la FB rápida desde segunda.
Welkin va a retroceder y todavía sigue dominando la gente de Leech Esports este mapa 3-1. Y ahora con ganas de pasar esa idea. Bien parado Nabil en conjunto a Sote, que cae hiper despedido. Baja de parte de Nabil. Vamos para el segundo con ayuda de Noxe. Descontaban y hacían el 2-0. De querer llegar alguno más, Noxe no puede. Nabil acaba de dar el de Fites. Le gana el choque. 4 versus 2 ahora. Los dos jugadores restantes están en lo que sería medio. Va la Eto de Nabil. No termina de impactar. Mientras Pablo va avanzando por Banana. Para el side B, donde no hay ningún jugador cubriendo salvo Nikom. Con M4A4. Gracias por las suscripciones, Pidi. Y no, yo pregunté nomás, no fue de tóxico. Ronda número 5. 2 versus 4 queda esto. Strack sigue esperando, avanzando, pero haciendo el pixel muy tracker Pablo y le gana choque finalmente. Sin tener miedo de que le peguen la espalda o lo agarren de un flanco que está complicado. Con mucha seguridad. El último jugador que está cubriendo A queda desde triple y es Nikom. Se queda escondidito, se va a cantar en cualquier momento. Le van a plantar la C4, no, el amague perfecto, pero igual Nikom no lo perdonaba. Va la doble flash, no, una sola, y ya alcanzaba para dejarlo hiper FBiado. Lo tiene a su izquierda, se le escapa para construcción. Es un 1 versus 3, faltando 16 segundos. La va a querer definir. Los dos jugadores que vienen haciendo el backup están en coma, así que cuidado con eso. 10 segundos y la SG que le favorece para guardar efectivamente. Guarda la P, lo deja guardar un poquito solo también porque no decide romper en ese humo. Y es la ronda número 2 para el equipo argentino. Recuerden que el ganador de este encuentro estaría accediendo a las semifinales de la MDR League de Latinoamérica Sur. Y el perdedor se estaría enfrentando a Ion en un BO3 a muerte súbita por el segundo slot a las semifinales de la otra llave, evidentemente. Ronda número 6 y la gente de Isurus domina un poquito Banana, hábito haciendo parte de Straka. El timing perfecto de Palo, que no veía nada. De igual forma le pegaba el tiro con el AP. Sote empieza a retroceder. La entrada va a ser en el side de B. Y ya están preparando las latas. Tenemos a Pablo clavando mira con el AP. Tenemos a Die con la DK avanzando. Alius y Welkin con Glock. Ambos complicados, la verdad, en esta ronda número 6. Que no llegaron a comprar del todo bien. Solamente se quedaron con los Wiz que guardaron. O sea, el AP y la M4 se la llevaron de Straka, que asesinaron en Banana. Varios jugadores esperando. Sote con la M4-4. Revisando desde Mara, donde justamente va a entrar la gente de Leech Esports. Cae la incendiaria. Los obliga a retroceder. Y mantienen posición entonces en medio. Y finalmente se van a mandar. Cae la primera lata. Menos mal que Sote retrocedió ahí. Si no, la iba a tener complicada. Le avanzan todos por Mara. Nabil parado en pipes. Se puede ver muy sorprendido. Ya se tira entonces cuando le canta la información. Nabil. Esperando para ya ser primero. Se lo lleva una bolita. Va por el segundo. Se complica un poco. Sote lo tiene que ayudar. Antes de que lo descuente. Le avanza para el side. Se mueve la mira Sote. Pero se lleva el primer kill. Desde Ruta están comiendo. Doble kill para Sote. Se quiere llegar el tercero. Que está acechándolo con el AP. Desde Ruta baja de Alejandrini. Prefire. Sote finalmente no necesita. No era ni com. Pero sí. Consigue la tercera kill. Con un bloqueo hermoso a la cabeza de Alejandriño. Y Isurus consigue el empate. Leech va a poder comprar en esta ronda con nivel medio de utilidades. Así que no va a ser problema para ellos. Vamos a ver un Bui versus Bui bastante interesante. ¿Por qué le digo DK a la Desert Eagle? Por terminología de 1.6. Todos le decían DK. Quedó marcado. pero tiene un significado. No recuerdo ya. Hace muchos años en Clan todavía no tiene significado. Baja de parte de Alejandreño para inaugurar la ronda número 7. Volkin trata de llevarse a alguno shooteando para Buda. Van a buscar la C4. Ya moría el primer jugador de Isurus. Al igual que en la ronda anterior, consiguen la ventaja numérica de arranque. Pero esta vez tienen Bui. Así que puede pesar muchísimo, muchísimo más. Baja de parte de Sote. Está enorme Sote. Doble kill para inclinar la balanza a favor de la gente de Isurus. Cuando viene arrancado perdiendo justamente, la FB no impactada del todo. Nikom va a retroceder entonces para jugar desde el site junto a Sote y un compañero más que intuyo que debe ser el señor Nox con el AP.
Queda muy complicado. Ay, se cantaba de más Straka para sacar información y regalaba el site de B. Están ingresando rápido. Lich sabe que solamente había un jugador, entonces empieza a correr. Caen las latas, se canta la jugada. Solamente se queda Sute por si el fake. Empiezan a avanzar un jugador de construcción. De Isuru ya está marcando ahí justamente. Van a tratar de plantar. Cubre ahí. Vamos a ver si puede conseguir el tiro. Queda muy, muy tocado el señor Mikom. Y lo sentaba, Pablo, atrás del humo. Noxe y Sote para tratar de definir esta ronda. Va la flash. Habilitación para Noxe que va a hacer el tiro. Vamos a ver si puede encontrar alguno cerca del site. Ni se preocupa por triple, sino que está focuseando a full pileta. Pablo ya revisó construcción. Me parece que lo vio. Tiene latas todavía para usar una incendiaria que vale oro. Igual quien ya sobreasegura la ronda. Impiéndole de toda manera posible para la gente de Isurus porque está comiendo por construcción. Le revisan pileta, no hay nadie. Muere el de banana. También muere el segundo de banana. Pero parecía Walking para justamente darle una cuota de seguridad a la gente de Lich y conseguir la ronda número 4. De nada, de nada. No, no, no era. No era por el killer, era por. Diga el COVID o algo por el estilo, no, no recuerdo, pero lo había leído hace un montonazo. Ronda número 8. Si les digo, les miento, así que después lo voy a buscar y ya para la próxima voy a saber cuál es la referencia. Ronda número 8. La gente de Isurus tiene que hacer un eco seco, decide stackearlo en el site de A y está demorando demasiado. Lich jugando bastante separado, sabiendo que es un eco, y lo están jugando como si fueran un build contra build, pero igual no tienen problema en. Tompear en red de Isurus y con Flawless Victory llevarse la ronda 5 a 3. Recordemos que esto es un BO1, muerte súbita, o sea que no hay segunda oportunidad. El que gana, gana. El que pierde, tiene que ganar con el ganador de perdedores. Ronda número 9. Vamos a ver qué puede hacer Isurus con este buey que está bastante limitado, ya que no poseen defuse. Tienen más utilidades que pinzas, que básicamente no hay. En el site de B se pone un poco de presión y Surus decide jugar desde atrás. Mikom haciendo una de demasiado finito, casi que ni llega a sacar información, mientras que Lich gasta 4, 3 latas como mucho para hacer el dominio de banana. Y vamos a ver qué ocurre en esta ronda número 9. Cuatro jugadores en banana, el quinto se está sumando y si a alguien de Isurus se le da por sacar información en medio, va a cantar básicamente toda la jugada. Tenemos a Nabil esperando en Gene, mientras que toda la gente de Lich va a entrar al site de B y va a caer la rotación también de Isurus para tratar de ayudar. Straka se infiltra en la que era primera baja, también estaba Nikon, perfecto triple kill de parte de Isurus. A favor ahora, pero Welkin podía hacer un pequeño trade y para seguir laburando esta ronda pasan los dos que quedan en el site, se termina el SG. Welkin la renueva, estaba revisando flores por si las dudas. Pablo simplemente focuseado en flores, es una cosa de loco. Si cuando mira otra cosa y le tiene que cubrir a su compañero más que focusear ahí, pierde contra el señor Nikom y Nox se descuenta a Pablo. Ya no queda ningún jugador, se iba loqueando por si las dudas. Sote van a defusear y va a ser el 5 a 4. Ronda para Isurus, sin embargo, Lich está haciendo un lado terror muy bueno y ya tienen 5 rondas que es básicamente un lado neutral de Inferno, un 10-5 for de los CTs. Con chances de alejar más este resultado. Ronda número 10. Vamos a ver qué ocurre en la misma. Tenemos a Straka que va a lanzar esa deto entonces para Banana. Mucho intercambio de latas aquí. A ver si alguno puede marcar la diferencia justamente con las mismas. Cae la flash, asoma Noxe, tiro agresivo. Nabil se queda desde el site en conjunto a su compañero, regalando pipes y justo cubriéndolos desde atrás. Un solo jugador en Mara. Está muy solo el que está cubriendo Mara, hay que recalcarlo. Se encuentra solito ahí esperando desde Rolo. Tiene que cambiar de posición, sería lo más óptimo porque no hay nadie para traviarlo y recién llega un jugador para ayudarlo un poquito más. Mientras que Pablo busca el tiro, pero Nox estaba más finito todavía. Baja de parte de él, Die avanzando por ruta. Va a ser upeado ahí para revisar Gene también.
Noxe con el AP finito, tratando de llevarse alguna kill. Die, mirá la posición que clavó. Bien, bien, cochina. Para revisar, no sé exactamente a qué le está clavando mira, si es que salen del side, pero muy, muy ahead. Tenemos a Strack clavando mira, vemos un tab ahí para manitos cuando se pueda. Pero están bastante parejos los scores, salvo Alejandriño que va 12-6, 10-4 Pablo. La entrada va a ser al side de A, ya se cantó todo, el de Banana no ve absolutamente nadie más ahí, ya son 4 cubriendo este site, así que es complicado para Leech ingresar aquí. Lluvia de latas, intercambio también, había una habilitación que podía llegar a servir, la Deto que cae justo a tiempo, lo vean pasar, baja de parte de Sote, no se cantaba el de la esquina, sigue esperando Sote, doble kill para él, su compañero de cementerio también lo ayuda, lo quería encontrar Walking subiendo, pero no podía, y perfecto, como lo hacía con la mira, Sote, triple kill, 5-5, empate para Isurus, y pausa solicitada por Leeches, porque tuvo la desconexión de un jugador y ahora va a tener que hacer un eco. Estamos viendo el partido de ganadores del grupo 1 de la AMD Red League versión Latinoamérica Sur. El que gane este BO1 accede a las semifinales. Recordemos son 2 grupos de 4 equipos cada grupo. Hace un total de 8. Entonces ya se salta la instancia de cuartos de final. Gente en el chat rememorando las épocas doradas del 1.6 en el ciber. Lindas épocas, aunque ahora también se pueden revivir de alguna forma y también. Ronda número 11. Pausa solicitada por desconexión técnica de Leech Esports. Ahí estuvieron haciendo una indagación en el nombre de la de Cassie, efectivamente se llamaba Nighthawk en el 1.6. Pero no me acuerdo si era por eso la K, la verdad, por Hawk. Ronda número 11 y todavía no volvió el jugador de Leech. Ahí está, perfecto. Tenemos que decir que no valió para que vuelva. Die ya está acá. Estamos viendo el score en pantalla. 8-7 Nabil, Noxe 6-7, Sote 16, 5-9 Straka, Nikom 5-6. De parte de Leech, Welkin 5-7, Halius 2-8 que no está teniendo mucho impacto, 10-4 Pablo, 13-7 Alejandriño y 5-8 Die. A ver, ronda número 11. Vamos a ver qué ocurre en la misma. Tenemos a Nabil sacando un poquito de información. Cantaba a todos los jugadores que vio ahí de este eco seco de la gente de Leech que va a empezar a correr falso. No, decidían volver porque cantó toda la información y Nabil gastaba sus latas en vano y también Noxe. Buena lectura de juego. Leech dijo, ah, espera, me vieron, ya está, vuelvo. Los obligo a gastar todas las latas. Muy, muy inteligente. Pablo dando mira. Noxe revisa. Nomás en medio, no encuentra a nadie por ahí. Alejandriño con la PO50. Va a avanzar entonces para medio a tratar de llevarse alguno. Straka avanza con el AK-47 y no encuentra a nadie. Lanza entonces la smoke. Tenemos a Pablo que va con sus compañeros todos por delante para hacer el ingreso al site de B. Guarda, si Surus no está atento, podría ser un Endbreaker esta ronda, pero no, si es que está atento, se traca. Tremendo Ace con un solo full auto para evaporar el eco seco de Leech Esports. 6-5, le toca a Leech comprar ahora y Surus refuerza su economía. Nabil mantiene un MP9 que le podría costar el side de A sabiendo que ahora la gente de Chile tiene Wii. Ah, perdón si tengo la voz media destruida, es que estoy casteando desde las 2 de la tarde más o menos. Bueno, 2 de las 4, miento. Ronda número 2, empiezan a shootear a Nabil, tiene que retroceder. Quedan 64 de vidas, quería rushear con ese MP9, pero no lo dejaban. Alejandriño, quedando mira para ruta. Nabil avanzando y como con respeto siempre a ese láser que está ahí que no lo deja pasar a Pipes. Alejandriño. Mirando, mira ahí, Nabil con muchas ganas de adelantar, le van a avanzar al mismo tiempo por Pipes, así que es difícil que consiga una kill sin ser tradeado. A ver, tras del humo, Alejandriño prueba, pero no encuentra a nadie.
Sote. A ver, a ver. Tenía bien pichado el spot para tirar a canaleta. Pasaron muy cerquita los tiros de AK-47 ahí. Sote sigue esperando. Pablo, que retrocede. Esta ronda número 12. Die dando mira para lo que sería Buda. La SG. ¿What? La SG, que carajo, no sé. Pero el pie de decir, che, ¿por qué no shooteo acá? Y le pega un poquito más a Nabil. El humo como que caía muy al fondo como para cubrir el Pepe si era sospechoso. Noxe esperando nomás. Finito, se llega la primera kill. Shooteándolo a Sote para el juego cruzado. Se llega doble kill. ¿Cómo está Sote? Dios mío, solamente quedan dos players. Son Alejandriño y Pablo. Vamos pasando por Banana. Queda en la esquinita. Straka para ellos es el primero. No podía contra Alejandriño. Y queda uno versus cuatro. Le cae la mula todo. Y encima se va a hacer el pick un poquito innecesario. Ahí. Y encima le ponen por atrás también. Esto queda en uno versus tres. 10 segundos le quedan. No creo que llegue a definirse algo que plantea el secuestro demasiado rápido. A ver. Uno versus tres. Finalmente lo comen de costados. Nicom sobre asegurar la ronda porque Alejandriño es un peligro. 7 a 5, nuevamente ronda para Isurus. Lich, que podrá ser un pistol con chaleco, pero no aspirará mucho más, porque en la próxima van a tener buy. 4 rondas seguidas le dan el bonus. Ya lo sé, Nico, pero no tengo. Si tuviera, sería sano. Ronda número 13, Nabil parece que va a correr nuevamente para Buda. A ver si esta vez no lo chutean, no le disparan, no lo ven, no le hacen todo, porque siempre lo complican. Esta vez él solo se posee un poco con los tiros. Shootea, no se juega más que todo el shoot con el AP, pero no termina de descontar. Por eso a Die está con DK. Sote fue cruzado nuevamente con Noxe ahí en medio. Vamos a ver si puede descontar alguno. La flash que era buena. Sote se posee primero. Va a aparecer un logro, lo consigue, pero Pablo aparece con la CZ para descontarlo. 4 versus 3 e ingresan por medio. Todavía no se deciden si por ruta o por Mara. Empiezan a vaquear. Nabil clavando mira. Desde Pipes. Y Straka ya había rodeado a todos. Se come el singlazo de parte de Halius. Que piquea el M4. 3 versus 2. Ah, no, el timing perfecto de Vences. Pero no puede contra él, que estaba con MP9. 1 versus 3. Y también le pega a Head a Pablo. Se tiene que escapar. La tiene complicada. 50 segundos le restan. Y Nicom lo sale a correr un poquito de cruzar por acá. Y el 8 a 5 para Isurus. Ahora tendrá la oportunidad de sacar Lich inclusive con AP, así que vamos a ver si le funciona o no en esta ronda número 14. A ver, ronda número 14, lata rápida para medio. Nicom va a detonar banana y puede ser un peligro esto. Puede ser un peligro, pero no, porque esperan la deto y no se beneficia de eso justamente Nicom. Y no, que lo tenemos esperando ahí. Cae la incendiaria de Noxe, perfecto para obligar a retroceder a Pablo, que quedan 63 de vida. Tardaba demasiado en escaparse de esa incendiaria y le molestaba, pero se mandó para adelante al parecer. Decidió seguir de largo en esa incendiaria y pasar más para adelante que para atrás, básicamente. En la ronda número 14, donde Isurus y la ventaja, pero simplemente por el daño, porque ahora la ponen la ventaja, pero Pablo con el AP, que sorprendía del todo a Noxe, a Sote, perdón, que estaba en Mara. Cae la incendiaria, Straka va a hacer el tiro, lo consigue y retrocede, excelente. Pick que acaba de hacer Straka. Nabil que va a empezar a adelantar y a tratar de hacer el flanco, la piedra en el zapato para la gente de Isurus. Tremendo Straka doble aquí con el AP, lo va a buscar nomás, Pablo le da media espalda y se lo lleva. Quedan dos jugadores para tratar de hacer el retake. Lich va a tratar de defender con las latas justas, mientras que Isurus tiene muchísimos recursos para utilizar. Ambos vienen por banana, esa sería la desventaja que tiene ahora el equipo argentino. Walking la mira, la CG que cae entonces. Nabil que va a descartar el element. Obviamente ahí no hay nadie. Cae la CG. Tremenda reacción de parte de Nabil. Caía la molotov para tapar ahí. Se manda igual Nabil. Lo está buscando con la mira. Walking le consigue. Tremendo tiro. Piquea la AK-47 y es un 1 versus 2. Nox se la tiene muy complicada. Va a pinchar de una. No, no lo deja. Walking apenas asoma y viene a escuchar al humo. 8-6. Ronda para Lich. La anteúltima del lado se va para ellos. Vamos a ver ahora en la ronda número 15 que ocurre. Última del cambio de lado. Doble AP de parte de Isurus. Straka estuvo bastante bien con el AP. Y de parte de Leche solamente Pablo con eso. Y Galil en manos de
Halius o Alius. Después le preguntamos cómo le gusta que le pronuncien el nick. Nabil va a tirar la incendiaria. Nadie rusheaba igual. Trataba de shootear por si las dudas. Walking se reagrupa con sus compañeros, pero no sin antes tirar ese humo. Y cae Mara. Halius, perfecto, tiene kill. No podía bloquear el segundo que era Nabil. Estaban perfectos para hacer el trade. 4 versus 3 está esto. Cae el SG para Pipes. Nabil ya está cantado, pero tiene la P. Hace el tiro finito. Los muchachos de Lich Esport pasan por Mara, donde no hay cubriendo absolutamente nadie. Pero ni como está un poco más atrás en CT. Corroborando que no hagan Mara B. Va a caer la habilitación de Nabil. Asoma nomás el jugador de Isurus. Guarda que nadie está demasiado distraído. De parte de él sabía que le podían pasar Mara. Alejandrino se lleva doble kill. Siempre supo que le podían pasar Mara y estuvo muy, muy regalado para ese sector. ¡Uy! Tiro de Pablo. Quedó lío sobre Nikom. Solamente queda Straka. 1 versus 3. Errores de Isurus que pesan muchísimo y que Lich aprovecha al 110%. Straka tiene que ser la definición de su vida. No tiene smoke, pero sí tiene defuse. Pero Walking lo encontraba. 8-7 termina al lado a favor de la gente de Isurus. Él les diría que 7 rondas de terror le favorecen muchísimo más a la gente de Lich que 8 a Isurus de CT. Me llamó la atención cómo se perdió el focus de Isurus desde ruta, lateando, tranquilo desde arena, sabiendo que en todo momento sabiendo que había jugadores en Mara, o que podría haber jugadores en Mara. Ya inclusive metió un jugador en CT, como para tratar de cortar la entrada por CT al site de B. Pero perdieron un poquito y se les escapó la ronda en ese preciso instante, donde Alejandriño encontró mal parado a Nabil, que recién estaba clando mira, y al segundo de ruta, el cual pudo bloquear muy bien. Ronda número 16, pausa. Solicitada. ¿Por quién? Por. Por Lich, al parecer. Nuevamente, siempre las pausas son de Lich por alguna ocasión. Pero bueno, espero que no sea una desconexión y sea simplemente táctico el asunto. Es tarde. Son las 12:30. Y el partido está en su mitad, plena mitad. Vamos a ver qué ocurre ahora con la ronda número 16. Dos Kellers, muchas latas de parte de Isurus, ¿eh? Tres Kellers y full latas para Noxe y Straka. En caso de Lich, de 4 Kellers y un solo defuse. Ronda número 16, a ver qué ocurre con esto. 10. Dando mira, tienen ganas de adelantar por lo que sería banana. Así pueden conseguir una kill. Pero no, no vean a ninguno. Ahí tenemos a Pablo descontando el primero. Van a correr al de rampa. Y queda un poco tocado, pero penitas el azote. A ver qué ocurre. Baja de parte de Alejandrino también. Esto quedan 3 versus 5. Todo el P está ganando la gente de Lichis. Por pasada muy solo los muchachos de Sur. Sot también moría solo. Quedando 2 jugadores. Piquean la C4. Son Noxe y Nabil. Y uno que le tiene la espalda. Mira, Alejandrino puede faquear. Pero Nabil le borra la cabeza por si las dudas. Y se queda esperándolo. Complicada la situación, pero no imposible. Nabil empieza a rotar para el site de B nuevamente, pero Noxe no se lo esperaba tan adelantado. Igual le gana el choque. 5 vidas, no se tiene que mostrar Noxe, tiene que aguantar. Nabil tiene que llegar a ayudarlo por banana. Vuelve a retroceder Noxe ahí. Nabil trabándole la cabeza a los rivales. 2 versus 4, encuentra otro más de espalda. Todos los jugadores lo encontró de espalda. Nabil, increíble. Pueden volver para el site de B, que está totalmente clear. Vuelve Nabil, guarda, ¿qué va a pasar? ¡Ay! Justo Noxe tenía que pasar con la C4 y lo encontraron. Si Nabil descuenta el de medio, puede ir tranquilamente. Lo va a encontrar, lo veis, lo siento también. Puede ir para A, que no tiene absolutamente nadie. Igual quien encima está en 3 de vida. Nabil con triple kill, quiere cerrarlo con el 4. Y avanza para el site de A con mucha cautela. Ahora empieza a correr, va a plantar y no va a tener ningún problema para plantar la C4 y defenderla, porque tiene que matarle solamente un tiro para descontarlo. Walking va a ir por medio. Nabil evidentemente lo va a escuchar. Lo va a esperar, va a poder esperar en un lugar muy muy cochino. Nabil lo va a ver, lo acaba de ver. Le pone en la cabeza por si las dudas. 4 kills toda de Nabil esta ronda. Increíble lo que hizo. Cómo le estrabó el cerebro al equipo chileno.
y consiguió la novena ronda para su equipo. Y ahora toca la ronda número 17. Vamos a ver qué pueden hacer en la misma. La gente de Leech prefiere forzar en algunos, en otros no. Quizás para sacar un doble AP. Algunos tienen dinero, otros no, es raro. No acordaron bien. Buipalo, por ejemplo, tenía 1400. Mientras que sus compañeros compraron todos. Menos Halo, que quedó con 800. Menos coordinado. Quizás para rushear alguna AP en el primer buy. La entrada va a ser por el CTV. Cuando se mueven las rotaciones, baja de parte de Noxe. 3 versus 5 ahora. Sote esperando ese. Estaba rushando y sacando información. Llega una kill. Queda en 12, con 12 balas y le están comiendo por atrás. Lo tienen totalmente sandwicheado. Sote. Tienen que salir de ese lugar con mucha, mucha cintura. Revisa, no encuentra a nadie. Se reagrupa con sus compañeros para ver si puede zafar esta situación. Y lo jancó Alejandriño con DK. 3 versus 2. Alejandriño va a guardar la Max 7. El que lo arilá de acá para la próxima ronda. Estará acá sienta a Halius. Y gracias al señor Noi por la suscripción. Perdón, el nombre es un poco complicado. Y nada, gracias por el aguante a Brecan y a los casters. Ronda número 17. Que va a ser para la gente de Isurus Gaming. Nabil muy cerca de encontrar a Alejandriño con esa Mac 10. Es más, a un segundo, si es que llega a sumar ahí. Mirá, lo chuteaba y todo. Pasaba cerca, pero no. Podía conseguir la baja. 10 a 7 desde Aleja y Surus. Van a aprovechar quizás esta ronda ahí para farmear un poquito con las Mac 10. A ver qué hacen. O van a comprar AK-47. Sí, AK-47 para la próxima, ni se duda. Solamente dejan a Noxe, que mantuvo la Mac 10. Y arranca entonces de esta forma la ronda número 18. Alejandriño con la Deto para Banana. Me parece que va a doler, bueno, no tanto, parece que más. Fail de la Deto, el segundo jugador de Lich que rebotaba mal. Ya dominan Banana. Stack en el site de B de parte del equipo del Lich. Y se queda esperando entonces. Nabil luteando un poquito en Pipe, ya se aburría, así que se tiraba. Y vas en el site B. Tenemos a Walking primera kill. Noxe descontaba también. Noxe me parece que cantaba todo el stack. Se cantaron como 3 jugadores en ese momento que se pusieron a hacer las kills. Tenemos a Nabil avanzando por medio. Mientras que Surus sigue pisando la bocha. Tratando de sacar la ficha del stack. De esta ronda número 18. Nabil se le suma. Van a preparar latas. Nicom con la SG para construcción. Su compañero para la SG de CT. Sote. Que va a habilitar entonces con esa flash. Muchos recursos para estar contra un eco seco. Pero saben que hay dos Mac 10. Así que cuidado. No, nadie revisa. Es error de parte de Isurus igual. Nabil llegaba a descontar a Helios, que erraba demasiadas balas de espalda. Aparecía Nicom para encontrar a Walking, que se quería infiltrar en ese humo. 4 versus 2. Están en eco, no tienen que perder, salvo Alejandro que tiene chaleco, muere Pablo. Y lo van a salir a correr, Straka lo está buscando, no lo encuentra, ahí lo ve nomás y excelente el bloqueo para el 11-7 a favor de Isurus. Toca la ronda número 19 ahora. Vamos a ver qué ocurre. Full buy y latas de parte de Isurus. Totalmente sobrados en ese aspecto. Leech llega a comprar, pero hay jugadores que se quedan sin recursos. Caso Pablo, caso 10. Y ningún defuse. Nabil shootea para Pipes. No había nadie por ahí. Trata de avanzar su compañero. Nicom dando mira para lo que sería ruta. Esperando un poquito la gente de Leech. Jugando muy, muy desde atrás. Bien, esperando. Noxe para hacer el tiro. Perfecto, tiro de Noxe sobre Alejandriño. Sote revisa, no encuentra a nadie por ahí. 5 versus 4. Nabil va a buscar, no va a buscar a nadie. Retrocede, estaba por salir por Buda, pero se arrepintió un poquito. Valius se queda desde el site. Fue cruzado con su compañero. Nabil va a detonar entonces para ruta. No había nadie que se coma esa deto. Estará acá mecaneando.
en el site B junto con un compañero, aunque la C4 sigue europea, así que pueden ir a cualquier lado que les apetezca en lo que queda de esta ronda número 19. Nabil revisa, está por habilitar entonces. Traca va a encontrar al de Ataúd, era una P, erraba dos tiros importantes. Pablo ahí lanzaba el humo para hacer un poco más de tiempo, pero solamente era un jugador y no movió ninguna rotación. Se lo veía antes en la canilla y se lo llevaba, quedando en 12 de vida. Avanzan para el salida, está medio parado y parece ser primero. Y el segundo también avanzaba por Pipes. Nikon moría, aparece Straka, 3 versus 2 ahora. Halius vuelve a defender, a ver si puede. Ay, Pablo agarraba el tiro, pero luego lo conectaba sobre Sote. Solamente queda Noxe, 1 versus 2. Está buscando a alguien donde no lo haya. O sí, sí lo encontraba. 1 versus 1. Tiene que buscar el tiro o plantar la C4. Va a llegar con el tiempo justo. Me parece que sí. Planta la bomba. Noxe, 1 versus 1. Pablo, que está en su espalda. Y no, con el perder foco. Tremenda reacción de Noxe. No te puedo creer lo que le puso. Y Pablo, por querer llegarse a lo que colgó SP y no sacar el AP, pierde la ronda. 12-7. Está hiper focuseado en Mara. Noxe. Tremenda reacción. Si bien erró bastante Pablo ahí. Por no sacar el AP y pegarle un solo tiro y liquidarlo, sino que buscar el head. Noxe no le dio chance, básicamente. No le dio chance, por más que esté regalado ante él. Ronda número 20. Noxe dando mira en ruta. Va a caer la incendiaria entonces para Buda. Uy, muy buena incendiaria. Es como que es un rebote justito en el borde de la puerta. No sé si llegan a apreciar. Y cae derechito para Pipes. Me encantó. Muy bien, 10. Dote avanza a ver en Pipes. Encuentra primero. Lo sienta. No le da chance ni de esconderse a 10. Así que con la ventaja en la espalda. Retrocede el jugador Sote. Y viene laburando lo que es el eco seco de la gente de Leech Esports. Navi la toma también, le gana el choque sin problemas a Halius. Va la incendiaria para el Rolo. Por si las dudas, no hay nadie ahí igual. Solamente queda un player en A, ya descontaron los dos primeros. Walking con la CZ va a tratar de descontar. Se manda detrás de ese humo, lanza la pop flash, rompe, la espaldean bien. Walking se tosquea un poco, empiezan a pegar atrás del humo y no pudo salir finalmente. Quedan dos jugadores, Straka encuentra la doble kill abriendo el site A. Solamente queda el señor Alejandriño esperando desde base CT en un 1 versus 5. A ver Alejandriño. ¿Qué va a poder hacer? Encuentra así de espaldas a Straka, que no se está revisando exactamente. Va por uno más. Doble kill para Alejandriño. Se triple K. Está buscando a Nikon que frene el racha de singlazos de este jugador y pone el 13 a 7. Ronda número 21. Vamos a ver qué propone Pichis por aquí. Pone el primer buy. Después de tantas rondas ganadas de Isurus, que le complicó la economía. Y obviamente Isurus, que tiene todas las latas. Igual que Leech. Están bastante completos los dos. Leech decide jugar con un defuse en casa y me parece más que correcto. Ronda número 21. Dominan Buda. Dominan Falso también. Leech jugando bastante de atrás nuevamente. Salón Banana, me gustó la iniciativa en Banana. Sacan bastante información, no regalan tanto. 10 esperando desde arena. Halius bien posicionado, lo encuentra a Soti y le gana el choque con un timing perfecto. Soti estaba asomando, revisando cementerio y se comió un full auto desde las cajas. Entrada para el side de A, bien parado Halius. Quiere llegar a una kill, saca la lata y aparece alguien para ayudarlos. Nikom ya sabe que hay uno más en el side, lo tiene que buscar, lo encuentra, pero no le gana el choque. 2 versus 3, aparece también Straka, piquea la C4 después de esa doble kill increíble. Quedan 2 de vida Straka y su compañero Noxe en 7. O sea, más que complicada la ronda. Se quedan esperando entonces. Van a preparar el ateo. Pablo revisa ruta y lanza esa flash. Noxe aclarando. Miren el cadáver. ¡Uy! ¡Tío, tremendo! Lo que hizo Noxe. ¿Cómo lo vio detrás del cadáver? No lo sé. Pero esto queda 1 versus 2. Pablo es muy complicado y están ambos rivales a un solo tiro. Encuentra la cabeza el primero. Va a buscar a Noxe, que simplemente tiene que hacer tiempo. A ver, lo acaba de ver. Erra el tiro. Vuelve a hacer el repica. A ver, Noxe sigue haciendo tiempo. Le sale con la P250. Los cops de parte de Noxe. Enorme en esta ronda. Doble kill. Va a morir por la explosión, pero eso no importa. ¿Murió? No murió. No murió. Le salió todo bien. Por una milésima de segundo, 14 a 7. Noxe
Gigante, 15 kills, 11 muertes, pero fueron todas de impacto. No te puedo creer las rondas que está salvando Noxe, la verdad. Increíble. Muy perseguida. Ronda número 22. Navi chuteando a Pipes. Trata de llevarse alguno, pero no impactaba el jugador que estaba cubriendo desde ahí. Totem rápido. ¡Uy, qué lindo eso! Nikom encontraba a Walking. Cae la mano al topo. Volvió a retroceder a Alexandriño, que no tiene. Alejandriño, perdón. Que no tiene ninguna lata para defender. En un buy muy forzado de parte de Lich, que tiene doble Max 7. Que ya está 14-7. Y que está siendo dominado por el lado terror de Isurus. Siendo que sacaron ellos 7 rondas del lado TT. A ver. 22 es la ronda y empiezan a avanzar para acá. TV muere Alejandriño sin la posibilidad de hacer un trade. Avanzan todos, revisan flores, comen CT. Muy pocas chances de retaquear de parte de Lich. Igual va a ser la prueba. Un jugador esperando desde construcción es Pablo Comac 7. Está esperando ahí. Se renueva la smoke entonces de construcción. No están esperando un CT también. Simplemente tiene que clavar miras y suros para conseguir el match point. Sigue esperando con la paciencia de los sabios. Pablo ahí. Va a tener uno ahí. Pff, tremendo tiro. Se patinaba. 4 versus 3. Va a tratar de escaparse. Cae la flash. Navi logra esconderse. Va a tratar de guardar esa Max 7. Straka, mirá dónde está Straka. Que le puede tac, tac, tac. 3 balitas a Halius. Va a tirar a Pop Flash. No se anima todavía. Ya sabe que está ahí. No sé. Pero cae la Pop Flash. Se escapa con una habilidad increíble. 1 versus 4. Trate de guardar esa Max 7. Que puede o no puede ser una diferencia en la ronda número 23. Match point de Isurus. 8 rondas para cerrar el partido. Vuelven a forzar, evidentemente. No hay otra opción, ya que no hay margen de error. Y queda la ronda número 23 para jugarse. Tenemos entonces, obviamente, el buey de Isurus, que mantiene un solo AP, que es Noxe, que ya con el AP de Noxe me parece que sobra. Nabil trata de conseguir alguna kill detrás de CSG. Nadie por el momento. ¿Quiere subirse de una? ¿Es posible subirse de una ahí? A ver, Nabil. Me quedo con Nabil un cachito simplemente para ver eso. Mientras que gasta latas Lich en lo que sería medio. ¡Uy! Tremenda baja de parte de Sote. Noxe también descontaba. Solamente quedan dos jugadores. Halius y Pablo. Nabil ya asomando por Mara. No va a encontrar ningún player, pero le acaba de pasar por al lado el de Buda, que ya lo cantaba. Entonces Nabil empieza a bloquear para ahí. 4 versus 12. 4 de europea. Aún, y Nabil que va cortando el mapa diciendo, che, acá no hay nadie. ¿Lo dejó pasar? ¿O dónde estaba el jugador? No, estaba mucho más lejos. El radar troleaba un poquito ahí. El de Buda, que finalmente se mostraba, pensé que había dejado pasar a un jugador, pero no entendía qué estaba pasando por ahí. Pablo, solamente queda Halius, 1 versus 4 para hacer la definición de su vida, si no sería mapa para Isurus. A ver, Halius, conecta con las famas. No, se come una bala de parte de Nabil. 16-7, mapa para Isurus. Que da vuelta, bueno, no da vuelta, pero mete un lado de terror muy, muy, muy bien trabajado. Me sorprendió porque hasta el cambio de lado están palo a palo ahí Lich e Isurus. Lich hizo un trabajo del lado de terror muy bueno también, pero el Isurus estuvo aún mejor. Yo les digo tranquilamente, con un buen arranque del lado CT, el equipo de Lich podría haber empatado muchísimo más el mapa, inclusive haberlo ganado. Pero Isurus se alejó en un cambio de lado cuando estaba todo peleado. 16 termina esto, muchachos. Isurus pasa a las semifinales. La gente de Lich se va a enfrentar a sus compatriotas, a Ion Gaming, por el segundo pase a la semifinal en la otra llave, en el Decider, al mejor de 3. Nos vamos despidiendo. Gracias por hacerme el aguante en esta pequeña horita, o menos de una horita, en la cual transcurrió el partido. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana, pasado con más Counter, seguramente queden muchos más partidos de MR League para transmitir. Chau.